No has perdido tu chispa, chica. El apartamento del asesino del origami. Tiene que haber algo que me indique dónde está Sam Mars. Iré habitación por habitación. Tiene que haber alguna pista. Era Polly. Probablemente supiera exactamente cómo se llevaría a cabo la investigación. Un uniforme de Polly. Hay que confiar siempre en la policía. Por eso los niños iban con él. Se vestía de Polly. De ahí viene el olor a quemado. ¿Una pista en forma de humo? Selby podría... Aquí es donde cultivaba las orquídeas que dejaba en los pechos de sus víctimas. Creo haber descubierto la identidad del asesino del origami. ¡Sam Mars! El loco ha estado viendo cómo se ahogaba. Una especie de pozo que se llene con la lluvia, que lo mate lentamente al caer la lluvia. Mierda, hace falta la contraseña. Lo tengo. Max. El nombre que le ponía John a sus perros de papel de niño. ¿Qué demonios es eso? Una dirección. Tiene que ser el lugar donde está Sam Mars. Rápido, no hay tiempo que perder. Así que has descubierto mi secreto. Se acabó, Scott. Todos esos niños muertos solo para encontrar un padre capaz de salvar a su hijo. ¡Cállate! Tú no lo entiendes. Queda un niño. Tal vez haya tiempo todavía para salvarlo. Deja que se vaya. Haz lo que tu padre no pudo hacer. Ah!
piensa. Sé dónde está Sam. Tengo que decírselo a Ethan. Mucho tiempo buscando.
sus asesinatos. Solo para encontrar a un padre capaz de salvar a su hijo. ¿Solo para encontrar a un padre? ¿Sabes lo que se siente al saber que algo de tu padre no ha sido nunca nada más que algo inútil? ¡Créeme! He sufrido. He superado tus maldiciones. Ahora devuélveme a mi hijo. Está ahí. Lo único que tienes que hacer es abrir la rejilla. ¡Sacaré de ahí, Sean! Sí, teniente. Preparados para recibir órdenes. Perfecto. Esta vez no se va a escapar. Le dispararemos en cuanto asome el chico. ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué haces ahí? Teniente, me llamo Madison Page. Soy periodista. Tengo pruebas de que Ethan Mars es inocente. No es el asesino de Lorigan. ¿Qué hace aquí una periodista? Creí que habías dicho a todo el mundo que cerrase la boca. Sácala de aquí. No quiero que se meta en medio. De acuerdo, teniente. Bien, vamos. Está a punto de cometer un gran error, teniente. Ethan Mars es inocente. Puedo demostrarlo. Respirar.
John. Creía que te había perdido. Papá, sabía que vendrías a salvarme. Sácala de mi vista. Mars no lo hizo, por amor de Dios. Es inocente. ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Hablaré con ellos. Les explicaré. Te matarán antes de que puedas hablar. Mira, saldremos todos juntos, con las manos en alto. No se les ocurrirá dispararnos. Tengo pruebas de tu inocencia. Escucha, siento no haber confiado. Solo pensaba en Sam. No pasa nada. Lo único que importa es que ha salvado a ti.
El alivio ha sido generalizado cuando esta mañana la policía anunció que había encontrado a Sean Mars con vida, más de 4 días después de su desaparición. Mars había permanecido retenido en un pozo por el asesino del origami. La resolución del caso ha sido posible gracias a la valentía de Ethan Mars, del que se sospechó durante un tiempo que fuese el asesino. Gracias a su valentía y a su tenacidad, consiguió frustrar los planes del asesino del origami. El jefe de policía le ha presentado hoy una disculpa oficial. Titular del día. La policía ha identificado al hombre que conocemos como el asesino del origami. Scott Shelby, 48 años, es un antiguo teniente de policía que se hacía pasar por un investigador privado contratado por las familias de las víctimas. Shelby resultó muerto en una gran operación policial, pero no se han desvelado todavía más detalles al respecto. Digamos que un amigo de un amigo me lo ha ofrecido. Si te gusta, es nuestro. ¡Eh, papá! Creo que he encontrado mi habitación. Entonces, ¿qué te parece? Es perfecto, Ethan. Seremos capaces de olvidar lo ocurrido. Llevaremos una vida normal. Todo esto parecerá un mal sueño. Tenemos derecho a ser felices, Ethan. Los tres. Nuestro invitado de esta noche es portada de la revista World esta semana. Y todo el país lo aclama como el nuevo héroe de nuestro tiempo. Casi de forma individual acabó con la siniestra serie de asesinatos del conocido como asesino del origami, salvando la vida del pequeño Shaun Mars. Su determinación, valentía e inteligencia merecen admiración. Norman Jayden. Buenas noches.